goes real slow with a hammer down. It's the Country Fried Truck endorsed by a clown. Canyonero. Yard long, two lanes wide, 65 tons of American pride. Canyonero, Canyonero. Top of the line in utility sports. Unexplained fires are a matter for the courts. Canyonero, Canyonero. Can you name the truck with four-wheel drive? Smells like a steak and seats 35. Canyonero. When it goes real slow with a hammer down, it's the Country Fried Truck endorsed by a clown. Canyonero. 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 12 yards long, two lanes wide, 65 tons of American pride. Canyonero. Canyonero. Top of the line in utility sports. Unexplained fires are a matter for the courts. Canyonero. Canyonero. She blinds everybody with a super high beam. She's a squirrel squasher, deer smack a driving machine. Canyonero. Goes real slow with a hammer down. It's the Country Fried Truck endorsed by a clown. Canyonero. 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 12 yards long, two lanes wide, 65 tons of American pride. Canyonero. Canyonero. Top of the line in utility sports. Unexplained fires are a matter for the courts. Canyonero. Canyonero. Can you name the truck with four-wheel drive? Smells like a steak and seats 35. Canyonero. Canyonero. When it goes real slow with a hammer down, it's the Country Fried Truck endorsed by a clown. Canyonero. Yard long, two lanes wide, 65 tons of American pride. Canyonero. Canyonero. Top of the line in utility sports. Unexplained fires are a matter for the courts. Canyonero. Canyonero. She blinds everybody with a super high beam. She's a squirrel squasher, deer smack a driving machine. Canyonero. Seats 35, Canyonero, Canyonero.
Well, it goes real slow with a hammer down. It's the country fried truck endorsed by a clown. Canyon Arrow. Yard long, two lanes wide, 65 tons of American pride. Canyon Arrow, Canyon Arrow. Top of the line in utility sports, unexplained fires are a matter of report. Canyon Arrow, Canyon Arrow. She blinds everybody with a super high beam. She's a squirrel, squash, a deer, smack, a driving machine. Canyon Arrow. ¡Niños! ¿Cómo están, chiquillos? ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¿Todo bien, niños? ¿Todo bien? Bueno, claro, bienvenidos. Bajemos la musiquita, está un poquito fuerte, por ahí sí. ¡Buena, cabros! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Todo bien, niños? ¿Todo bien? ¿Qué cuentan, cabros? Estamos en vivo, ¿no? A ver. Sí, estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. Buena, cabros, ¿cómo están? Bienvenidos, Cañonero. Buena, Eric García, buena, compadito. Tenemos el Cabilocus. Buena, Cabiloco, ¿cómo está, man? Bienvenido. Buena, el Taichi. Buena, Taichi. Buenas noches, chiquillos. Pónganse cómodos, chiquillos. Hoy día se viene bueno. El mapa es Chile. Puta, qué huele hoy día. Para instalar el mod de Chile, weón. O sea, el mod de Latinoamérica en general, weón. Fue un huevo. Y más encima, no estaba para la American Truck Simulator. Así que tuvimos que pasarnos al Euro Truck Simulator y comenzar desde cero. Tal cual. Buena, Kawakoshi. ¿Cómo estáis, man? Bienvenido. Ruta Móvil 9. Pone tiempo de no saber de ti, Cristian. Un corazón, ¿no? ¿Quién eres? ¿Me conoces en persona, Ruta Móvil? Hurling, ¿cómo está, man? Dice, pásate por La Serena a verme en el camioncito, ¿ah? ¿Podríamos pasar por La Serena, po, guacho? Es un buen de ese modo, a mí me dio paja hacerlo. Sí, weón, sí, fue un huevo. Fue un huevo. Pero aquí estamos con la weá instalada, weón. Espero más adelante igual traerles más mods. Hay unos mods bien interesantes, weón, donde se puede manejar buses, así como interurbanos. Ponte tus Pullman Bus, Tour Bus, etcétera, ¿no es cierto? Y qué bacán, weón. La weá de la zorra, weón. Me encanta. Pero bueno, por el momento, chiquillos, les traigo el mapa enorme, enorme de Latinoamérica, chiquillos. Y por supuesto, situados en Chile, ¿eh? Así que hoy vamos a comenzar una ruta desde Santiago. No sé si voy para el norte o para el sur. No cacho todavía, ¿no? Bueno, en todo caso, el Santiago no. Es la zona más céntrica de Chile, ¿eh? La gente dice, no, voy para el centro de Chile. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Santiago. Ah, buena, Ruta Móvil. Muy bien, muy bien. Unos turbos para volcarse con ganas, ¿eh? Sí. Bueno, pues Lufonía, ¿cómo estás, man? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu día viernes, Lufonía? Cuéntame, manito. Un beso para ti, gracias por estar apañando en esta transmisión en vivo. Un abrazo enorme. No está en el American Truck Simulator, al menos lo que sé. Pero sí está en el Euro Truck Simulator. Yes. Edlink, ¿cómo está, man? Dice, ¿es un mod de todo el país de Chile o solo una parte? Todo el país. Todo el país. ¿Y habrá en la web mods de Nintendo? ¿Te imagináis ahí manejar un camión por el reino champiñón? ¡Oh! Estaría re bueno. ¡Oh! Está yendo. Calmo. Le falta algo a mí. Ahí está, ahora sí. ¡Oh! Está liando. Ahí sí, gacho, ahí sí. Ya, cabros. Sí, pero yo no estoy diciendo que Santiago es Chile, Guagoshi. Estoy diciendo si Santiago es el centro de Chile o no. Eso es. No estoy diciendo que Santiago es Chile. ¿En qué zona
dentro de todo Chile. Está ubicado... El Carmencero era una Copec. Vamos a ver si vamos instalando más mods, ¿eh? Sí, para que la weá sea más, lo más chileno posible, pues, weón. Bueno, John Gavete, es un huevo instalar este mod, loco. Es un huevo. Oye, también quiero disculparme también, chiquillos, por otra parte. Quizás se estuvieron preguntando. Oye, el Reba, ¿qué hora va a partir transmisión en vivo? Ya son las 10 de la noche. Y este cabrón todavía no parte, no hace ni un huevo todavía. Bueno, la verdad, chiquillos, estaba haciendo la miniatura y estaba haciendo unos trámites afuera de casa. Por lo cual llegué hace poco y tuve que ponerme así, pero bueno, así pa. ¿Ah? Brígido, tuve que instalar aquí el manubrio, bueno, tuve que ordenar un poco. Fue un huevo, chiquillos. Pero ya, estamos acá. ¿Para cuándo los Mexican Truck Simu? Pero si tenemos el mod de México, pues, bueno. El mapa de México en general. Sí, pues tenéis que tener la versión actualizada y que el mod sea compatible, un real huevo. Ah, pero bueno. Estamos aquí, chiquillos. ¿Eh? Bien, chiquillos, como ustedes ya lo saben, como todos los viernes, hermanitos, ustedes tienen la chance de colocar musiquita, la música que ustedes quieran, la canción que les está sonando ahora mismo en su cabeza, compadrito. Puede ponerla totalmente en vivo. Yo la pongo aquí a través del teléfono, desde Spotify, y la colocamos aquí directamente en el PC, ¿eh? Para que suene aquí en la transmisión en vivo. Chicos, cada cancioncita, una luquita, chiquillos. Aprovechen, cabros, que todavía los transgéneros todavía están baratos, ¿eh? Pero más adelante la weá quizá cuánto va a subir ahí, porque el Spotify no se paga solo. Así que, chiquillos, hoy día podemos tener una noche de mucha musiquita. En lo general, por favor, cabros, traten de poner una cosita bien movida, como para que, para el gusto de todos, ¿no es cierto? No sé, una weá onda, una cumbia, no sé. ¿Eh? La semana pasada estuve poniendo unas cumbias bien buenas. Estuve poniendo los Cherro Lumaco, weón, ahí. Unas weas bien sureñas. Sobre todo, oye, si hoy día nos vamos por sur, pongamos una rolita ahí, pero para... ¿eh? Unos Rafa, para no amar azul. Digo yo, Sí, pues. Oye, sí, pues, así que eso, chiquillos. Esta wea tiene hartos mods. Y tiene unos mods bien buenos, weón. Tiene unos mods bien buenos esta weita. Pero de poquitito, Unos reggaetones cochinos también, si quieren. Ahí, bueno, el Camiloco se pone a jugar FIFA 22. Muy bien. Rodrigo Bajardo, buena man. Dice, hola, Reu, ¿cómo has estado? Yo bien, muchas gracias, man, por preguntar. Todo bien. Sí, unos reggaetones bien cochinos, pues, weón. Comienza tú, pues, Camiloco. Pónela bueno ahí. Ponte ahí la cancioncita al tío Reno. Mira, tenemos la consentida. Bueno, Slowpoke, ¿cómo estás? Bueno, Larry07, buena, compadrito, bienvenido. Y el Raymond volvió a San Pedro, ¿eh? ¿Ah, sí? Un bot de la Liga Chilena, estoy viciado. Buena, bulento, bacán. La zorra, man. Oh, puta madre, bueno, hoy día me levanté un poquito temprano y he estado harto. Bueno, hoy día ha sido un día bien largo, con hartas cosas, Y hermanitos, oye, quiero comenzar nomás con el juego porque le tengo unas ganas. Quiero puro ver ese mapa maldito de Chile, Yo sé que por supuesto no va a ser idéntico a lo real, ¿no es cierto? Pero, bueno, al menos vamos a ver qué tal las carreteras. Qué loco esta weá, Dios mío, qué loco manejar como en un Chile virtual, weón. La weá maravillosa, weón. Así que vamos a ver qué tal, pues, weón. Vamos a ver qué tal esta noche, weón. ¿Cómo están ustedes, cabros? ¿Qué me cuentan? ¿Qué tal su día viernes? ¿Qué hicieron? Hay que pasar por la bomba para una Red Bull, ¿eh? Encito, ¿eres tú? Hackeaste Borderlands con vida infinita y munición infinita. Mira, buena, Joan. Buenancito. Oye, ¿tú estás saliendo, no? ¿Tú estás saliendo un fin de semana ahí? ¿Estás saliendo? No sé, digo yo. ¿Cómo para que nos veamos? Si quieres venir a la casa un día. Venga con su señora esposa, por supuesto, ¿ah? ¿Eh?
O si quiere venir solo también, como usted quiera, hermano. Pero ven a verme, pues, weón. O juntémonos, estamos al lado, weón. Estamos al lado, estamos a 5 minutos. Tomo una micro y llego a Valpo, weón. O tú pa' Viña, weón. Cevita Morales, ¿cómo estás? Bienvenido, man. ¿Cómo están las rutas sureñas? Eric García, yo estoy arreglando un Game Boy DMG. Game Boy DMG, ¿qué es DMG, manito? No cacho. Con la mea caña, dice el boli, buena, compañero boli. ¿Qué tomaste, weón? Me la pasé en la cama jugando Pokémon amarillo, ¿eh? Me di cuenta de que Tangela es un asco. Si vas por sur te queman el camión en este modo, no, probablemente lo van a quemar Camilo, pues, weón. El nene duende, buena, compañero, saludos. Rodrigo Jarda, bueno, yo salí con mi pololi y hoy llegó el enfriador de aire, así que puedo vivir en paz. Muy bien, buena, Rodrigo, weón. Bien allá. ¿De qué parte eres tú, man? Bueno, si te llegó el enfriador, supongo que es Santiago. Viendo dónde estudiar y terminar la Pokédex del Escarlata. Muy bien. Sí, pues la próxima me tiene medio saturado, pero si me hago el tiempo, fíjeme día y voy. Ya. Weón, no te veo. ¿De cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? No recuerdo, weón. Tan maravillosas que bacán, Cevita. Páselo bien nomás, guacho, ¿eh? Ni ganas de volverse a Santiago, yo creo que tenéis, weón. No, ni lo creo, weón. Está lleno de Novirén. Puta, esa ciudad me encantaría conocerla, weón. Es un pueblo chico igual, ¿no? El primer Game Boy clásico. ¿Y DMG? ¿Así se dice? Game Boy DMG, mira. Mañana al parque a leer Sandino a hacer un trekking. Mira qué bonito. Qué bonito. Tomé Rondamón, no es huevo. Rondamón. Si manejas en carretera de Chile, te encuentras una huelga de camiones con un taco inmenso. Bueno, Matro. Paso por Talcahuano, por Revenge. Yo creo que nos vamos a ir para el sur hoy día, Sí, es pequeño pero hermoso. Fui por el día, sí. Pulento. Qué lindo. Debe ser muy bonito Hornopirén, weón. Yo tenía un ex amigo que era de Hornopirén. Saluditos para el ex amigo, ya. ¿Algún día vendrás a México? No sé, weón. No hay plata, weón. No hay plata. ¿Cuánto sale viajar a México? Unas 600 lucas. $600, $700 y de vuelta, no sé. Quizás si voy como de paseo, pero tendría que juntar las lucas, weón, y es mucha plata, weón. Lamentablemente no dispongo de ese dinero. Lo lamento, no le duende. Dot Matrix Display, como las calculadoras. Dot. Pero no era DMG. Dot Matrix Game Boy. Ay, bueno, me satura la weá. Muy bien. Bueno, pues Dieguito. Buena, compadre. Llegó el jefe, man. ¿Qué pasó? Ah, porque llegaste tú. Ajá, bien ahí, man. Llegó el profesor. Gonzazo, buena, man. Buena. Oye, viene llegando la gente de siempre. Qué bonito leer los cabros, ¿eh? Todos los días bañándome. Qué bonito, weón. Qué bonito, chiquillos. El jefe, el camión, pues, man. Dark Hiko dice saludos desde Chile, mano. Saludos, man, desde Chile también, ¿eh? Can you never... Supongo que apañas a comprar el futuro Lighton. ¿Eso se lo preguntas al Dieguito? Oye, Diego, ¿cachaste que va a salir un profesor Lighton, no? ¿Cachaste que va a salir un profesor Lighton nuevo, no? ¿Ah? ¿Va a salir un profe Lighton? Y yo me quiero comprar la edición coleccionista. Lo que venga, weón. Voy a gastar la millonada, pero es profesor Lighton, weón. ¡Pedrito, amigo mío! ¿Cómo estáis? Bienvenido. ¿Qué tal tu día? ¿Vienes, Pedro? No tengo Switch, man, pero lo soluciono antes del Lighton, weón. Pero Cevita Morales, a ver. Que lo que pasa es que el Cevita
El otro día, en la foto que... En el reel que subí reaccionando a Profesor Layton, me preguntó si sale como una meta de donaciones para comprar el Profesor Layton. Y... o algo así, creo que me preguntaste, Seba, no recuerdo bien, bueno. Creo que fue como si se juega en vivo, ¿no? Algo así, me dijiste algo así. Y yo como, weón, por supuesto que se juega en vivo, weón. Lo vamos a jugar, sí o sí, weón. ¡Buena, Kakashi! Bueno, más buenas noches. Eso, que hagamos una vaca para que lo juguemos. Eso era la weá. Puta, yo creo que vamos a poner una meta de donaciones para el profesor Layton, ¿ah? Pero bueno, todavía ni siquiera tiene fecha, ¿ah? No tiene fecha, no tiene ni un huevo todavía, ¿eh? Pero... yo sé que muchos... ya, digo yo muchos, ¿ah? No sé la verdad, weón. Quizás tienen ganas de que juegue Profesor Layton y jugarlo desde el día 1, ¿no es cierto? Desde el día cero. Puta, que sería bonito, weón. Sí, a su tiempo nomás, la verdad, Camilo. A su tiempo nomás. Todavía ni siquiera tiene fecha de lanzamiento, así que chiquillos, paciencia nomás. Pero las ganas existen y son, pero bueno, latentes, por supuesto, weón. Por mientras, podríamos quizás jugar Profesor Layton DDS. Terminamos el caje Pandora, tendríamos que irnos a la llamada del espectro, si no me equivoco. Creo que es ese el que tendríamos que jugar ahora. No recuerdo bien, pero weón, el que viene ahora es terrible bueno. Aguanta Cevita, vale por el apaño con el profesor Layton. Recién llegando a la peguita, listo para sus volcadas de camión, Bueno, pero. ¿Cómo te fue la pega, Pedro? ¿Todo bien? Y hermanos, vamos a comenzar esta jornada. Como les comento, recuerden, chiquillos, que pueden poner música por tan solo Luca ahí en el super chat. Recuérdenlo. ¿Ah? Recuérdenlo, chiquillos. Si alguien quiere poner una cumbia de las buenas, ya saben, cabrón. Ya saben, chicos, que pueden poner música, Esta es, ahí está. Ya. Vamos a ponerle ahí pausa a este huevo y vámonos al Euro Truck Simulator. A ver. Continuar. Continuar el partido. Vamos. Tendría que ser un viernes podido. Sí, pues vengan, pues chiquillos, weón. Vengan, pues cabrón, qué weón. Ya, mira, ahí dice, ¿viste? Santiago, Chile. Ah, vamos. Ah, está lloviendo. ¿Eh? Tengo que configurar los controles, supongo. ¿Eh? Opciones. Tecla y botones. No, me equivoqué. ¿Controles? Sí. Solo tecla. No, pues guacho, pero loco. Sé que estamos aquí con todo el huevo. Estamos aquí con toda la parafernalia. ¿Eh? No me huevo, pues, compadrito mío. ¿Eh? ¿Eh? Ahí sí, eso. Vamos, ven. Ya, con este cambio la... ya, creo que tengo la misma configuración que el... ¿con qué botón tengo el mapa? Ahí está el mapa. Mira. Mira. Mira la wea buena, a ver. Mira, tenemos acá a ver. Rodoviaria, mira, Santiago de Chile, mira. A ver, tenemos aquí otro rodoviario en San Bernardo, Rancagua. Mira, de aquí nos podemos ir más para el sur, tenemos Curicó. ¿Qué más tenemos más para abajo? Mira, tenemos ahí, tenemos Talca. Mira, tenemos Linares. Y ahí, mira, seguimos bajando, chiquillos. Chillán, Tomé, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Chacao, Ancud, Castro, Quellón. Mira, weón. ¿What? ¿Puedo cruzar en bote esta weá? ¿Me debo subir un bote? Y de aquí, Chaitén, Puyuhuapi, Coyhaique, Puerto Aysén, Cochrane, O'Higgins. Y ahí, mira, ahí dejamos de contar. No, calmado, hermanito mío. Mira, no te creo. Mira, weón. Neuquén, Chuelech, no sé qué es esa weá. Ah, no, creo que esto ya es Argentina, Probablemente estoy Argentina ya. Sí, creo que esto ya es Argentina, Oye, pero, hermanito mío, cacha, qué maravilla. Los Andes, mira, para allá tenemos Mendoza. Y aquí nos tiramos para Argentina, po.
¿Ah? Aquí nos tiramos para Argentina, mira qué bonito, weón. ¿Ah? Sí, sé, exactamente, en Vía Real hay que cruzar con un bote para ir a la isla de Chiloé, efectivamente. Ya, a ver, para el norte tenemos, señores. Ah, no, calmado, para la costa, mira, tenemos ahí Melipilla, tenemos San Antonio. Oye, la cago, la wea Cartagena, Las Cruces, El Quisco, Algarrobo. Mira la wea buena, weón. ¿No está el Tavo? Pero mira qué bonito, weón, Las Cruces, pues culiao, una wea Cartagena. Cartagena, San Antonio, saliendo para el litoral central. Ah, mira, después tenemos Valparaíso, Viña del Mar. Mira, ay, se nos mandamos una ruta para Viña, compadre. Estaría bueno, ¿eh? Ya, y para el norte, señores, tenemos Coquimbo, tenemos La Serena, tenemos Copiapó, Antofagasta, Chuquicamata, San Pedro Atacama. De ahí yo creo que nos pasamos a otro país. Yo creo que aquí nos pasamos. Ah, no, calmado, esto sigue siendo Chile. Tenemos Iquique, Arica, Tacna, y aquí nos pasamos para Perú. Oh, la cagó, weón, la cagó. Aquí estamos en Brasil. Cacha, weón. Oh, la cagó, la weá. La cagó esta weá. Está espectacular, weón. Ya. Ah, mira, tenemos ahí los Andes. Ah, ¿dónde está? Para allá, para arriba, la weá. No, mucho calor para los Andes, así que no. Démonos una vueltita por Viña del Mar, pues, weón. ¿Sí o no? Podemos ir para Viña del Mar, weón. Quiero cachar la ruta, weón. Quiero cachar las carreteras. Quiero cachar todo ese weón. ¿Eh? A ver, calmación. ¿Por dónde debo salir acá? ¡Buena, Nacho! Toca hacer ruta de Arica a Punta Arena. Hoy un día, weón. Deberíamos hacer una ruta ahí a Arica a Punta Arena, compadrito. Ahí sí. Dale, a ver. ¿Cómo le hago para salir? ¡Ay, suya! Mejor ni saco las orejas para afuera. Bueno, pibe de niños. Sí, man, para el Eurotruck. ¿Por dónde salgo aquí, oye? Ah, ya. Ah, equipo. No había cachado. Ahí está. ¿Y para dónde tengo que ir, oye? ¿Para dónde tengo que ir? No cacho. A ver. La hueá buena. No sé para dónde tengo que ir, weón. Yo voy nomás. Vamos. ¿Qué hubo el mapa? ¿Qué me está indicando el mapa? Sigo sin cachar. Ah, ir para el rodoviario parece. A ver. Ir al rodoviario. Mira, terminar la Alameda, mira ahí. ¿Esto es la Alameda? ¿Dónde estamos, weón? ¿Qué comuna esta weá? La weá genial, weón. Ah, mira, este es el rodero, ¿no? A ver. Ah, no, esto es para cargar benzina. Estamos que ir con la benzina, ahí no pasa nada, vamos nomás. Oye, que está cambiado la estación central, weón, la cagó, weón. Se fueron todos los haitianos y mira lo limpio que se ve. ¡Ah, ya! ¡Mira, buen parito, el rodoviario! ¡Ah, mira qué lindo, weón! ¡Mira! ¡Los Pullman Bus! Terminal Sur, mira. A ver. ¡Ay! A ver. Mira. Mira, tenemos el Andes Mar. Tenemos un cóndor. ¿Cuál es ese? El Romani. Mira, el Pullman Bus y el Tour Bus. La weá, la zorra, weón. Oh, qué trete, weón. Ya, ¿y yo qué weá? ¿Qué hago yo? Weón, soy un camión, weón. ¿Qué hago acá, weón? ¿Qué voy a meter gente, weón, en el container? ¿Ah? Mira, nada para acá, pues, mi estimado. Mira, nada para acá el weón, pues. ¿Ah? Ya. Hay que puro salir de aquí. Salgamos de aquí nomás. Le doy una dirección para que le haga cagar la casa. ¿Cómo eso? ¿Qué wea, Lucho?
No era nada aquí, vos, mi hueso. ¡Uy! Calmao. Calmao. Era aquí. Aquí. Aquí era el huevo. Aquí era el huevo. Aquí era el huevo. Aquí era, pues, compadre. Ahí está. ¿Dónde lo dejamos? A ver. Nah, démosle ahí nomás, filo. Vamos. Vinagre entregado. Bueno, estamos. ¿Qué? Estamos entregando vinagre, weón. Oh, qué weón esa carretera, weón. No, concha la lora, weón, brígido. Esta es tu sede, ya. Es un garage bastante simple y puede que no parezca gran cosa, pero por desgracia no tienes nada que hacer con él, así que no hay nada que hacer de aquí en el momento. Una vez añadido suficiente dinero, tengo un camión de propiedad por la muerte por el mundo libremente y a tu propio negocio en la granja. Ya. Me están enseñando recién, pues, weón. Me están enseñando recién, pues, weón. Ya, trabajo. Voy a tener que hacer trabajos rápidos, ¿ah? Trabajos rápidos. A ver, distancia de la ruta. Oh, puras distancias chiquititas, bueno, no, calmó. Esta. Ah, no, ahí hay muchas mejores. Mira, Santiago Curicó. Santiago, ahí mira, Viña. Vamos para Viña, vamos para Viña. Mira, y Santiago Algarrobo, Santiago Algarrobo, Santiago Cartagena. La buena, buena. Ahí está. Oye, pero la de Curicó da más platita, sí, ¿eh? La de Curicó da más platita, eh. Pero esta está piola, 174 kilómetros. Cacha, se parece igual un poco, ¿ah? ¿Eh? Efectivamente son casi 150, 140 kilómetros para Viña, weón. Pero Viña paga terrible, po. Como guacho. Igual la ruta es pequeña. Igual la ruta es bastante pequeña. Ya, vamos para Viña. Quiero cachar esta weá. La weá, la zorra, weón. Vamos para Viña, weón. Entrega actual, Mena. ¿Qué es esa weá? Para empezar, vamos para Viña. Vamos. Vamos para Viña, guacho. Mira la cordillera, weón. Mira cómo se ve ahí la Sierra San Ramón. ¿Esa es la Sierra San Ramón, weón? La weá buena, weón. ¿Voy con carga o no? No cacho. Calmao. ¿O tengo que ir a buscar la carga? Ah, no, si voy con carga, weón. Estoy listo. Mena como Javier Amena, probablemente. Bueno, Sergio. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Uy, Yuya. Ah, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Parabrisa, eso. Puta, justo me tocó un día lluvioso en Santiago. Estamos en invierno, digo yo. ¿Eh? Falta instalarle más weá al camión, po. ¡Concho tú! Pero, ay, hermanito mío. Gracias. Va. Oye, no hay nadie en Santiago, pues, weón. ¿Dónde? Ya empezamos ya con la wea. Ya ¡uy! Se cerró, weón. Ya empezamos ya. Ya empezamos.
Me quitaron la licencia. Oh, la wea penca, weón. Ya, vamos a otro. A ver. La wea mala. Debería verse en cualquier momento en el stream, chiquillos. Un segundo. Me robaron el camión. Ya, nosotros estábamos haciendo esta ruta. Santiago Viña, vamos. Está bien, entonces central, mejor el momento 2023. ¡Oh! ¡Se está cerrando el juego! ¡Weón! ¡Se está cerrando el juego! ¡Oh, qué penca, weón! ¡Qué penca, weón! ¿Qué hacemos? ¿Voy a tener que cambiar la ruta en volá? Ha tenido un problema durante el proceso de carga anterior. Pues, este problema puede ser común por el siguiente. Alguno de los mods activados no es compatible con la versión actual del juego. La partida guardada contiene algún mod ausente. La partida se ha corrompido tras usar un mod defectuoso. Gestor de mods. Están todos bien, pues, weón. A ver. No. A ver. Calmado, cabros. Estamos viendo qué se puede hacer, weón. A ver, está. Ok. A ver. En volada es el mod nomás. Puta en volada, po, weón. Desactiva todos los mods, menos el de Chile, quizás. Tengo solo activado el mod de Chile. Que es lo más chistoso. Tengo solo activado el mod de Chile, weón. Puta madre, eso. Ay, a ver, weón. Weón, estoy muy seguro que se me va a cerrar de nuevo esta weón. Por favor, no te cerrí, weón. Por favor, no te cerrí. Al menos ya no está lloviendo. Ya, porque quiero ver Chile, weón. Hay una técnica que es probar los modos de compatibilidad de las propiedades del juego. Pero... ¿por qué no funcionaría, weón? Ya, po. Funciona, po, jueguito. Por favor. ¿Qué hacemos si no funciona? Vamos a tener que desinstalar el mod culiado, cambiar la miniatura, cambiar todo el rumbo de esta weá, cambiar el rumbo de, la vi- de mi vida, weón, todo. Cacha, justo me voy a perder. Por favor, no te cerré, por favor, no te cerré, por favor, no te cerré. Valparaíso, Valparaíso. Vaya, vamos. Vamos bien, vamos bien. Va bien, va bien. ¿Algo correo o no? ¡Cala conche tu madre! ¡Ya! ¿Ya entramos a la carretera ya? Ya estamos en la carretera ya. ¡Ay, conche tu madre! ¡Me screamer! Vamos. Mira, ahí se van descubriendo las montañitas. Vamos. Qué buena, weón. Se supone que esta es la ruta 68.
Esta es la ruta 68, weón. ¿Dónde está Lomas de los Aguirre acá? ¿Y el McDonald's? ¿Y el restaurante ese, el agua de piedra que se llama? La agua muerta, no hay nadie. Ya llegamos al primer... Oye, ¿qué weá eres, man? Telepass. Ya llegamos... ¡Mira, mira! El peaje. Ahí está la chen. Peaje, peaje, peaje. En euro, ¿eh? Chile, Chile, mira la divisa de Chile. Euro, 35 lucas, culiao. Ya, deja pasar. Deja pasar, pues, culiao. Ay, conchetumare. Aló. Déjenme pasar. Ahí está. Finalmente Chile europeo, weón. Chile primer mundista. Ya, este se supone que es el primer túnel, ¿no es cierto? Hay dos túneles para llegar a la quinta región. Túnel Lo Prado, mira, túnel Lo Prado. O sea, estábamos recién en Lo Prado, weón. Dios mío. O sea, en Pudahuel. Ya. Al culeo que señaliza mucho después. Vamos, vamos. ¿Caché que en el letrero de la carretera decía 90? Voy a 88, que estoy dentro del límite. 89. Y voy con... Voy en rojo, weón. Los culiados penca, weón. Vamos. Que te vaya bien. Que te vaya súper bien. Yo me quedo con los ratos buenos. Cuando reíamos por nada. Ahí está Curacaví. Ya, primer taco. Para entrar ahí por Las Palmas. Ya, mira, igual, está piola. Esta es la ruta 68, entonces. Mira, igual se parece un poco por la vegetación. La misma curva de la salida del túnel. Ah, no, ahí cambió a 110, ahí cambió a 110, ruta 68, mira. Que te vaya bien, que te vaya bonito, pero andate con ganas. Esa casa está en la vida real, weón. Ay, coche tu madre, que me screamer, weón. Cuando saco las orejas para afuera ahí. Bueno, Raptor. Está bonito, weón. A ver. Vamos como subiendo acá, eh. Bueno, esto ya se parece un poco más a Chile, ¿eh? Su buen taco. Esa weá debería decir ahí abastible. Va cualquier turista, eh. Ahí está, es así. Que te vaya pulento. Ya sabes que voy a ponerte una canción. Voy a ponerte una cancioncita. Que te vaya bien. Vamos a poner una Santa Feria, pues bueno, ¿eh? ¡Ya, po! Ahí sí.
Eso, Ahí sí, oh. No, el stream ahí sigue vivo, man. Bueno, José Ignacio. Otro peaje ya. Un, dos, tres. Que te vaya bien. Que te vaya súper bien. Bueno, para hacer la marcha blanca este mod está bastante bien, weón. Me gustaría ponerle divisa chilena. Puta, no sé, pues mods también a los camiones, ¿cachai? Al, a los signos de las carreteras, a los letreros. Creo que me puedo tirar por el de al lado, ¿eh? Ya no, ya. Te quedas aquí, no. Nada que hacer, pocho. Nada que hacerle. Su mod de paro camionero. Vamos. Ay, ay. Que te vaya bien, que te vaya súper bien. Métele para el lado nomás. No, ya. Nada que hacerle. Ya, si ya vamos a salir o ya vamos a salir. Que te vaya bien, que te vaya súper bien. ¿Cómo están ustedes, por chiquillos? ¿Qué me cuentan? ¿Qué hicieron hoy día? Que te vaya bonito. Que te vaya bonito. Pero andate con ganas a la casa de tu madre. Vamos. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué me bajáis la weá? ¡Sube la! ¿Qué me venía a bajar la weá? ¿Ah? Mal ahí. El mod viene con la opción de ver el morandé. Vamos. Bueno, Miyagi Kiura, ¿cómo estás? Ahora sí, con el mod de Chile, ¿eh? Sí. Todo bien, muchas gracias, Miyagi. Todo bien, gracias. ¿Qué tal tu día? Tuve que salir a buscar un SSD que compré para un update a un note. Buena, buena, Pipe, bacán. Qué rico, bacán. Volverá. Segundo túnel. Hazme la mano. Túnel Zapata, mira, mira. Este es más largo, ¿eh? Se puede ver tu casa por ahí. Bueno, Orlando. Uy, era yo, uy, qué cortito. ¿Qué pasó, mató tu placer? Sí, efectivamente, vamos para Viñón. Bueno, efectivamente son dos túneles, ¿eh? Así que está bien, weón. Mira, 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 Valpo Viña. Ya, está bien, está bien. Valparaíso, Viña del Mar. Por la ruta Las Palmas, supongo. Mira, qué buena, mira, mira, mira. Ya, está bien. Ya, esto es extraño, esto no es. Esta sería la ruta Las Palmas, ¿no? A ver, veamos el mapa. Supongo. Sí, se parece, se parece, se parece. En bola igual es normal los crasheos.
vez de Las Palmas, Las Malpas. Ah. Tan, 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 taran, tan. ¿Qué es eso, weón? ¿Llegamos a Viña? ¡Bienvenido a Viña del Mar! ¿Llegamos a Viña? ¿Llegamos a Viña? ¡Mira la casa! ¡Mira la casa! Llegamos a Viña, vos cabrón, no, weón. ¡Oh, chucha! ¡Permiso, jefe! Permiso, permiso, tenía que doblar. Tengo el viraje medio amplio. Me va a pasar y me marcharé. Ese gusto me lo daré. Y el salto, ¿eh? Ah, era el mar, ¿o no? Ah, en volada, no sé, si es mar, bueno. Yo creo que sí, weón. Oye, está cambiado Viña, weón. No. Oye, Viña del Mar, qué bonito, weón. Esto es como... ¿Chorrillos? Es como la rotonda que está en Chorrillos, ¿no? La Plaza Sotomayor. ¡Concha tu madre! ¡Ah! ¡Mira el mar, weón! ¡Ejo! ¡Te lo llegaste tú! ¡Mira el mar, qué lindo, weón! ¡Permiso, va! Calma, va a llegar la entrega media atrasada. Te digo el tiro. Hace bonito día aquí en Viña, Pero qué linda que estás. El gil de tu ex se quiere matar. Mira, qué buena, weón. Oye, ¿qué le pasó a ese? Mira el mar, weón. Está bueno. La costa, mira qué lindo. ¿Me puedo meter o no? ¡No te metáis, concha! ¿Después puedo salir o no? Sí, sí puedo. ¡Ay, ya! Calma, 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 calma. Vamos, vamos, vamos. Eso dice. ¿Qué hace calor, pues, jefe? Dejen a mojarme las patitas. Y ahora, con usted, el sonido del mar. Ya, es igual se ve real, mira. Cuidado, no le vaya a llegar la... Igual se ve real, ¿ah? Qué lindo. Qué lindo. Ahora, en exclusiva, el ruido del mar. Aguante lo mori, weón. Valpo, Santiago. Mira las casas, los cerros, weón. Está terrible bien ubicado. Oye, weón, no me había percatado el reloj de flores. ¿Qué? Weón, el reloj. Calmao. Cacho el reloj de flores, weón. Aquí me de hecho, aquí tengo que doblar, ¿eh? Mira.
qué buena. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Llevo mucho tiempo esperándote. Vamos. Está viola el mod, está bueno, está bueno. Yo creo que quejarse, chiquillo, weón, es de falta de respeto, compadre, weón. Grande a quien hizo esta weá, luego que más encima es gratis, weón. Dale, Cevita, que tenga bonito trekking mañana. Un abrazo, weón. Dale, Cevita, me parece. Ve al video mañana más tranquilo. Como la flor de Selena. Ya vamos a checar la weá, oh, que ya viene. No sé qué, de hecho no tengo idea qué weá llevo, weón. Una tormenta de celos. Muy bien. F6 con los detalles de la entrega, buena, buena. Ah, verdad, pues. Mercancía Mena, ¿qué es Mena, weón? Cancelar entrega actual. No, weón, casi, weón, hermano, casi aprieto el. ¿Cómo aprieto el F5? Ahí está. Weón, casi cancelo la entrega. Ya, déjame la weón. Ahí está. Eso. Excelente, buena. Perfecto. Uy. Casi pasamos al nivel 1, weón. Mercado de trabajo, trabajo rapidito nomás, nada que hacerle. Pero estos están de Santiago, pues tengo que sacarme una desde Viña, po. ¿O no? O el camión se me. Lo cacho, cuando subes de nivel sube la habilidad de larga distancia. Buena, volento Camilo, que bacán. Santiago Loande. Calma, no. Por destino. Viña, Viña, Valpo. Estos están chiquititos, Algarrobo. ¿Quieres más para el? Quiero más para el sur, pues, weón. Puta, me está tirando pura. Ahí, San Antonio. Mira, va San Antonio, no cacho, weón. Quiero ir para el sur, weón. Quiero ir para el sur, weón. ¿Cómo es Santiago a Santiago, weón? Viña Santiago. Ah, vamos a tener que devolver, parece, weón. Vamos a tener que devolver, parece, weón. No cacho. Santiago, Valpo, Viña, Valpo, avionda de Rancagua, fardos de paja, plásticos usados. Avión de Rancagua, el de Rancagua. Después voy bajando por el sur. Sí, buena idea. Este de Rancagua, Santiago Rancagua. Pero es que. Si hago esto,
¿Me tiré para Santiago de nuevo? Sí, buena. Me tiré para Santiago. Buena. Bueno, pues fue idea. Recién estábamos en Viña, weón. Está llegando. Más para arrancar ahora. Cachemos el mapa. Para arrancar, weón. Ahí sí que la weá se va a crachar, hermano. Que como arrancamos no existe, pues la weá se va a crachar y se va a caer el streaming. ¿Ah? Cuando la empresa es tuya, cuando hace. Tengo una gana de comerme un staki, weón. Pero no, weón. Estoy tratando, digo yo. No quiero comer más snacks, weón. O sea, ya, una vez a la semana se puede hacer, weón. ¿Cachai? Pero quiero bajar mucho la ingesta de azúcar, de sal. Chucha, aprovechemos de pasar a cargar bencina. Ah, chucha, hay que apagar el motor. Ay, botón cero. ¿Cuál es el botón cero? Este, ahí está. Fuego azul, ¿cuál? ¿Cuál es, Richard? ¿Brigia? Bueno, Claudia, volvete. ¿Cómo se llama el mod? Se llama algo de EAA. Sí, ya ha sido mucho tag y mucho huevo ya, Sí, algo de EAA. Sí, una hueva así. Su cunetea, obvio. Siempre fue en la cunetea. Vamos a ver qué tal nos va para Rancagua ahora, pues, chiquillos. Conversemos de alguna weá, pues, weón. Mira, ahí decidiste Rancagua, Cartagena, Las Cruces. Vamos. Despacito. Al norte, centro, sur, Rancagua. Viste, ya vamos. Y los jueves para el sur, compadre. Pongamos un tema de conversa. Pregúntenme alguna weá, no sé. Mira, un túnel ahí, un paso a nivel. Qué bonito. Ya, mira, eso es muy, muy de Chile, ¿eh? Las pasarelas ahí. Nos fue el festival de Viña este año. No cacho, weón. Ni he visto. O sea, cacho como los artistas y toda la weá, pero no. No he sabido noticias ni nada. Descubrí San Bernardo, bueno. Rancagua y Chillán, mira, bueno. Bueno, pues Black. Este popping es muy de Chile, ¿eh? Mira la cordillera, mira, se está descubriendo la cordillera, mira qué bonito, weón. Bueno. Vamos. ¿Qué te parecieron los últimos temas de Metallica? Solo escuché el Daytona, ¿cómo se llama? Daytona. Y el otro que salió no lo he escuchado, weón. Bueno. Siento que me voy a decepcionar, weón. Bueno. Siento que me voy a decepcionar, weón. Pero es que le falta conocer Chile ahora en el momento. Recuerde, recorriendo Chile con Rev solo en YouTube. Eso.
Lux Eterna está ahí nomás. Sí. Daytona. No me gusta mucho. Bastante bueno los dos temas, pero no espectacular. Ah, oh, bueno, muy bien. ¿Sacó una canción nueva Linkin Park, weón? ¿Qué? ¿La dura, Pedrito? ¿Sacó una canción nueva? Nueva entre comillas, ¿por qué? ¿Qué canción es? Conche tu madre, ¿qué pasó, weón? Puta madre, weón. Ah, quería poner otra música, weón. Oye, el otro día estaba escuchando Linkin Park, weón. Bueno, Miyuki. No tan tarde. Una hora tarde. Ah, bueno, ahí me transfirió las 30 lucas para pagar la weá. Oye, todavía estoy esperando que salga en Spotify el álbum en vivo, weón. Se ha demorado caleta en salir, weón. Está hace como 2-3 semanas procesándose en Spotify el... el show del Teatro Cariola, ¿no? Fue una canción que nunca salió en los tiempos del álbum de Meteora. Mira. Los vestidos de la gala. En este canal no se critican las cosas. No va a ser eso, weón. Curicó, tal, que arrancó, a ver. Pa' acá. Mira, para allá es pa' Curicó, pa' tal, cato. Vamos, vale. Vamos. Oye, qué lindo aquí, weón. Tanto arbolito. Oye, qué lindo, Rancagua. Chucha, se fueron las montañas. Ahí está. Vete. Para ser un lugar que no existe está bien bonito. ¿Se van? Ah, llegamos, arrancamos. Y así es la entrada a Rancagua, puta, qué bonito, weón. La va buena. Vamos. Oh, este es el mismo tema. Has descubierto Rancagua. Dale corte primate, perrea, prende un bate, saca la bailar, dale corte primate. Corte culeado que le doy yo, ¿eh? Hijo la perra, todo quieres party, tú siqueta. Perro, hijo la perra, todo quieres party, tú siqueta. Prodigio, ¿sí, no? Me da risa esa guagua culia. Y eso se hace en la pussy. Déjala bailar, dale corte primate.
Para bailar, dale corte primate. Ahí nomás. Pari tu siqueta. Perro, hijo, la perra. Bueno, al menos ya somos nivel 1. Ay, tío, refunó el carrete, weón. ¿Sí o no? Ahí me da risa la guagua culiada, weón. Bueno, Javier Rubio, llegamos recién, andamos en Rancagua, guau, chau. Chao. Larga distancia. Este, ahí. Te va culiado, el productor le puso cuánta wea encima. ¿Cuánta wea le puso encima? Pero weón, ponle otra weadita más encima, weón. Igual el medio tema, weón. Sí, igual el medio tema. Sí, igual el medio tema. Sí, hay que decirlo. René Puente, weón. ¿Qué más tiene el tío René? Ya sé lo que podemos poner, ¿eh? Pero no, estas versiones no, po. Ya, pero este tema sí. Ahí está. Oh. Linda de perfil. Mercado de trabajo. Encito, por super chat, una luca, hermano. Y ponga la canción que usted quiera. Si tú estas son las únicas weas que tengo disponibles. Destino, no, po. Mira, arroz. De Viña a Viña, a Viña Santiago, Santiago de los Andes. ¿Quieres para el sur, po, guacho? ¿Quieres para el sur, po, weón? Santiago, Las Cruces, Los Andes, San Antonio. Oye, pero quiero ir para más lejos, po, weón. Algarrobo, San Antonio, Los Andes. Mira, no tengo otra wea. Necesitas más nivel para ir al sur. Vas a tener que farmear. Vas a tener que cubrir la ciudad. Pero weón, delante me salió Curicó, weón. Decía Santiago Curicó. Santiago a San Antonio, ya, hagamos esa. Esa está piola, weón. La paga está piola. Ya, ¿cómo está? No seguir viviendo sin estar con él, miga. Un día voy a dejar, no voy a dejar. Esa. Ya. Panties y brasieres. Ya. Panties y brasieres, aquí está. Ro Alejandro X Daddy Yankee PANTIESIBRASIER. ¡Cállate con chat culiao! Camión culiao. Cargo trans, eso. Ah, eso. No sabe leer en mayúscula el bot culiao. Ya vamos. ¿Hay algún challenge de viajar en reversa? Vamos. Ya, ¿para dónde vamos ahora entonces? ¿Para San Antonio? Ya, aprovechemos de cargar benzina.
Gasmer. La wea mala, weón. De Luca de 93, por favor, estimado jefe. ¡40 lucas de petróleo! Vamos, 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 vamos. Ni se ve el manubrio, sería molesto tener una cámara así como que pegue directo al manubrio, que se vea así como para acá. Cosa que se vea, weón, digo yo. ¿O está bien ahí, chiquillo? Quizá una cámara ahí en los pedales. Estaría bueno para darle más realismo, más dinamismo al weón. Una patacam, sí, po. Y otra cámara que vaya así como una... Especial aquí para el manubrio, ponerla aquí en el OBS. F4. Ajustes de confort, ajustes de luz. Mira. Estaba bueno el temencito. Estaba bueno. El pop. Justo medio verde. Mira que tengo wea, weón. Vamos para Santa. Para San Antonio. Estaba acá en el mod, weón. Estaba bien, bueno. Menos mal que la weá no se crashó más, eh. Para el litoral. Cabros, pregunta seria. ¿Qué les gustaría ver este año en la transmisión en vivo? ¿Qué les gustaría sacar? ¿Qué les gustaría cambiar? ¿Qué les gustaría agregar? ¿Qué dejarían igual? Feedback. Siempre es bienvenido. ¿Creen que lo estamos haciendo bien, chiquillos? ¿Falta algo? ¿O todo está bien? ¿Están entretenidas las transmisiones en vivo? ¿Falta añadir algo? ¿O está bien? Buen juego el Loco Roco, me gusta mucho el Loco Roco. ¿Y qué pasa? Le pregunté por WhatsApp. Con ese cuerpo te pasa. Se pasa y después. Quemo una rosa. Vete que nadando para la masa. A mí siempre me faltó que jugara Silent Hill. Mauricio, hace años atrás, weón, como en 2020 creo que fue. Hicimos una semana Silent Hill, weón. Y estuvo muy bueno, estuvo muy entretenido, weón. Podríamos hacer quizá este año otra semanita Silent Hill, weón. Nunca es suficiente, ¿sí o no, Mauricio? Pero pasa que igual trato de... Mira el río Mapocho, weón. ¿Este es el río Mapocho? ¡Uy, qué bonito el río culiao! ¡Pare! ¿Este es el río Mapocho? Oye, me gustaría que Chile fuera como... Como el Eurotruck lo pinta, ¿eh? Fake, no tiene caca. ¡Has descubierto Melipilla! ¡Mira Melipilla! Pero con humor, los streams están súper bien. Juega de la Super Striker. ¿Te gustaría ver videos editados? Fade out. ¿Curacavilla? ¿Pasamos por Curacavilla? Pues bueno. Oh, está yendo. Indies. Ver más indies de diferentes géneros. Yes. Estaría bueno. En general, esos serían los días martes de PlayStation Taichi. Me gustaría. ¿El qué? Espérate.
El ñatito. El ñato. Oh, hermano, nosotros riéndonos, weón. Hermano, nosotros riéndonos, weón. Oh. No te rías del ñato, weón. No te rías del ñato. El loco venía cruzando aquí la carretera, venía pisteando y el loco. Por pico. Su Hollow Knight, su celeste. Buena, mejor juego, weón. Mejor juego, mejor juego. Estación El Ñato, próxima estación Patas. Pizza Tower, no lo cacho ese Nestor. Spelunky, nunca he jugado Spelunky, weón. Oye, más arriba preguntaron si haría shorts. Puta, puede ser, weón. Haría viola hacer shorts, weón. Todavía, weón, con los pies del rap, sí, weón. La semana pasada tuve que mostrar un pie, weón. Es que hubo una detonada más o menos buena y... Puta. Yo cuando se detona muestro pata, weón. Lo que supe es que pagan bastante bien con los shorts. Mira. La weón antigua, ¿sí o no, Mauricio? Uy, se bajó el motor. Shorts, atraen a más gente, es lo que tú más recomiendas. ¿Sabes lo que faltaría hacer shorts? Pero es que, hermano, es una pega titánica, weón. Es una pega titánica, weón. Es hacer shorts cortitos de los videos pasados de del canal, weón. Aquí tengo que doblar. Sí, los shorts, bueno, hoy en día están pegando terrible brillo, bueno. Bueno, puros shorts de... De videos antiguos, weón. Bueno. Puta que, weón, bueno, puta que sería bacana esa weá. Puta que sería bacana esa weá. Perro, hijo, la perra. What? Oh. Chuch. Sí, yo creo, Taichi, hay que hacer algo así, weón. Baja de los shorts. ¿Cómo? Pero weón. Ah, llegamos a San Antonio, muy bien. ¡Mira el puerto de San Antonio! ¡Mira qué lindo! Oye, ¿en serio así? ¿Bonito San Antonio? ¡Mira qué lindo! San Antonio, mira. Ay, con detonada primero, o sea. Presento el nuevo uso del OBS en grabar en vertical unos shorts. De mejor modo. Sí, sí, efectivamente. Bueno. Todo quiere party, tú sí, ¿qué tal? Oh. Oye, como que estoy cachando que en todas las ciudades hay como un. Como una rotonda, weón. Bueno, hacéalo. Qué bueno. No. Están en todos lados de la rotonda, hermano. Están en todos lados de la rotonda. La cagó. Cargo trans. Me carga. O sea, me carga yo. Me encanta, perdón. Ahora que me acuerdo cuando hiciste las semanas en el gel fue cuando empezó la pandemia. Un día eran como las 4 a.m. y yo sentía llorar a mi paciente. Ah.
la pulenta. Brigio, weón. Chascarazo bloopers con Rev. Estaría buena la idea. Puta, sí, weón, es que hacer shorts, weón. Estaría bien, bueno, hacer shorts, weón. Ya estabas en stream y yo te decía. Oh, weón. ¿Dónde tengo que dejar esta weá, weón? Ahí, allá. Oye, la música, weón. Eso. Reggaetón cochino. Justo se puso yo, era mi momento con la wea buena, weón. Ahora, pues chiquillos, ahora para pa invierno podríamos hacer una semanita Silent Hill, weón. Cochina cuando te meto la nave. Puti, pa' que te crees. Ahí está. Puti, pa' que te crees. Vamos. Oh, ah, yeah. Ya. Vamos a la última ruta. Escucha. Qué bueno, ¿eh? Qué filtro. Ya ahí. Si no es semana, Mario no sirve, ¿eh? Uy, qué bueno, ¿eh? Va por el mundo. Ah, no, aquí no era. Calma, calma, calma. Me equivoqué. Mercado de trabajo. Trabajo rápido. Qué bueno, ¿no es trabajo? Amigo, nada más una cervecita. ¿No hay pega? ¿No hay pega? Cuando te metas en la nave, dale bote y sotica puti pa' que te grabe. ¡Oh, qué weá! ¡No hay pega, weón! ¡Oh! ¿Qué hacemos? La semana otra vez. Ya, chiquillo. ¿Qué hacemos, culiao? No hay, po, weón. No hay nada, weón. Finalmente, weón, los trenes me dejaron sin pega, weón. ¡Chao! ¿Cómo? Oye, ¿qué weón estoy colocando en vivo, hermanito mío? ¿Qué está, weón? Ojo, oh, está entero, oh, está entero bélico, conche tu madre, qué weón está pasando, weón. Uy, pero hermano. Cochina, me tomé un jarra de patillo, te traje una pila. Te mira los ojos como se pone tu pupila. Voy a meterte el caje para patar de puta la piscina. Hermano, ¿qué estamos escuchando, weón? Traje el spray con el teu y la pelco. Oye, no hay pega, weón. Tirol de progreso. No accesorios disponibles. Hola, weá, weón. El otro día escuché un tema que decía como algo: salta en la callampa y no soy Mario. ¿Qué? Oiga, mi reina, la escena. ¿Qué hacemos, hermanitos míos? ¡Llamo! ¡Conduzcamos nomás por libre! ¿Quieres coger un trabajo rápido? Sí, obvio. Más encima no me puedo mover libre y no hay pega. A ver, ya, salir al lanzador. Sí. Oye, qué chucha, hermanito mío. Ahora, de nuevo, vamos. Se acabó la wea. No hay más pega. A ver. Está bueno el parche cielo. Buena, Sevita, ¿cómo estás, Iván? Sí, está bueno. Está bueno. Ya fuimos a Viña, fuimos a Rancagua, fuimos a San Antonio.
Oh. Comprar el camión. Cocina de cuando te ves en la nave. Puti, ¿pa' qué te crees? Visita el concesionario. ¿Estás seguro de viajar al final? Sí, vos. Cocina de cuando te pones en la nave. Dinero, 2400. ¿Cuánto vale? 117 no me alcanza, pues, mi hijo. No me alcanza, po. ¿Cómo ponemos tema en la radio? Por una luquita en Super Chat, hermano. Cevita. Gracias si quieres poner musiquita, guachito. Vale, hermanito. ¿Qué hacemos? No hay ni un huevo. Berluso, mamarrayo. Puta realidad, no alcanza para ni un huevo. Correo. Necesita dinero, podemos ayudarle. Pensamos que le gustaría saber que le ofrecemos préstamos favorables a nuestro negocio. Necesita financiación para su nueva empresa. Estamos aquí para ayudarle. Por favor, visite su banco más cercano. Ofertas de préstamos, 10 lucas, 2.90 al día. No, pero guacho, si juego está buena vez a la semana, no vas pues culeado, me van a hacer cagar. ¿Y esa guacha está en Spotify, güey? Oh, si está en Spotify la wea. Caballo homosexual de las montañas PLs. Ay, Dios mío, weón. Oye, mira, no puedo ni viajar, no puedo hacer ni un weón. Establecer. ¿Qué hago? Conducir. Y no hay pega. ¿Qué hacemos? No sé qué hacer, weón. A trans, viña. Juega así en el parche. Pero tendría que desinstalarlo. Qué weón, weón. Apaga el mundo. ¿Cómo dice? Oh, Dios mío, weón. Dos chipiteas, buena. Búscalo en YouTube. Ah, pero manito, no puedo poner. No estamos poniendo música desde YouTube, weón. Puro Spotify. ¿Qué hacemos? Pero cómo se acaban las. A ver, lo voy a cerrar y lo voy a abrir de nuevo. ¿Cómo es la wea penca, weón? ¿Cómo tan penca esta weá, weón? ¿Cómo, chucha, weón? A ver. Si me va solito. A ver. ¿Cómo me voy a quedar sin pega, weón? 3 pa' Chile, weón. ¿Es una realidad? No. Ya, voy a tener que comprar un camioncito, endeudarme. Calmado. Dije, concha tu madre, que se ha cortado.
Crackers Island. Crackers Island. Ya van. Dos Shipitia X Don Francisco, búscalo en YouTube. XD. Montañas. Ya, listo. Ahí está, niño, van. Vale, Cevita, muchas gracias por poner musiquita, ¿eh? Ya, bueno, endeudémonos nomás, por nada que hacerle, ¿eh? Necesita ayuda en ese, ¿eh? ¿Cómo le hago aquí? Mis sitios son como cercanos, ahí está. Puta, ¿cuánto costaba la wea? Como... ¿Quieres continuar así? Pues nada que hacer, pues bueno. Ya. Oh. Ya. Comprar camión, culiao. Visitar el concesionario ya. ¿Cuánto costaba el camión, culiao? 112. No, no me alcanza. ¿Cuánto tengo? 102. Y van subiendo de precio. El más bajo vale... No te puedo creer, weón. No te puedo creer que vale 112 y tengo... Conche tu madre, weón. No te puedo creer, weón. La wea mala. La wea mala. Ya, hermano, conversemos, ¿no? Ya, chao. Otro préstamo por 10 lucas. Ah, ¿se puede pedir más? ¿Se puede pedir más? Como cuando te dan un crédito para comprar una casa en Chile. No puedo pedir más plata. No tengo pega. No puedo salir a andar. Esta weá se terminó. Weón, me terminé el American Truck Simulator, weón. O sea, el Euro Truck Simulator. Me lo terminé, weón. Lo terminé, weón. Lo terminé. Hola, weón. Venga, weón. Me la he vuelto, hermano. Oye, esa lucecita. Ahí sí. Ahí sí. Se estaba despegando. Ya, pues, hermano, ¿qué quieren que le haga, weón? Conversemos un rato. Voy a sacar el volante, weón. Oh, yes, ahí sí, weón. Ah, más libertad, ahí sí, weón. Mario 3, la Switch Online. Nah, estar jugando Mario 3, no, weón. No, la wea mala, weón. No, la wea mala. ¿Cómo estar jugando Mario 3, chiquillo, weón? No, weón. No, no juego Mario 3. Conversemos, pues, weón. Conversemos. Juega algo del GBA Online. Puta, ya, sí, puede ser, weón. Podríamos jugar algo del GBA Online. Sí. Estaría bueno. Jugamos algo del GBA Online. ¿Qué voy a hacer mañana? Probablemente salir a pololear, ¿no? Salir a pololear, ¿no? Ahí mañanita. A ver, ¿qué hay en el Game Boy Advance, weón? ¿Puede ser un GoldenEye? ¡Uy! Ni siquiera lo he cachado, weón. Ni he visto cómo está el... Ni he visto el GoldenEye. ¡Qué lindo el sonido! Saldita Minish Cap, ¿eh? Ah, pero hay re poca weas, pues, weón. Hay re poca weas, pues, weón. A ver esta wea.
Ya. Ahí. Aventura. The Most Easy. A ver. No importa la historia de esta mierda, weón. ¿Qué? ¿Aprendí algo? No sé qué, weón. Ya, sí, hombre. Training. Oh, oh, chucha. Ah. Ahí está, buena, buena, ya. Te he prometido. Ah, ya. Ay, bueno, Charlie Santibáñez. Sí, verdad, la otra vez, hermano, verdad, weón. Se me fue. Weón, soy el peor, weón, perdón. ¿Esto qué, eh? ¡Ay! ¡Ay, no! Esto creo que lo jugué en un Metal Ficha. ¿Esta weón lo jugué en un Metal Ficha? ¿Qué? Bueno, Charlie Santibáñez, ¿cómo está, manito? Ojo, culiao malo, ojo, culiao malo, ojo, culiao malo, ojo, culiao malo. Hola, wea mala, weón. Che, tu madre. Uy, uy. Oh, weón. ¡Ya! ¡El pato feo! ¡Ya! ¡Conejo feo! ¿Y esto para qué? ¿Ah, qué? Oh, que eres penca, rep culiado, penca, weón. Ah, con esto. Ya caché. ¡Ay! 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 ¡Oh, tal juego culiado malo, weón! Recuerdo pegarme con ese juego cuando me ponía a probar todo lo que podía en el emulador. ¡Rapidito, mira! ¡Eso! ¿Viste? Esta weá se hace rapidito. Este salió GOTY del 92. ¡Avanza el patito! ¡Mira el mundo Kirby! ¡Grassland! Uy, ¿qué es eso? ¿Pintamos toda la casa? Uy, ojo culiao malo, weón. Ya avanza, pato culiao feo, weón, ya. Uy, el juego culiao malo, weón. Uy, uy, uy. Ejo. Uy. Uy, voy a morir, señores. No importa, compadre. Pacha. Y problema solucionado. Oh, me morí. Ahí está, weón. ¿Qué, chucha? Bueno, ¿viste? Pato feo. Pato feo soy yo. Casi, bueno, casi perfecto todo, mira. Está de hondo. Me sacaste una carcajada, muy bien. Se intenta, Uy. Estaba espirruneando este juego, boludo. Uy. No, ya, pero no seas penca, pues, culiao. ¿Y eso para qué? Imagínate, regalen esto en vez de Metroid Fusion. Para Navidad, weón. Estoy diciendo a tus papis, weón, por favor, quiero un Metroid Fusion, weón. Y te traen esta mierda, weón. Qué basura más grande, weón. O el juego culiao malo, weón. Juego culiao malo. Definitivamente, juego culiao malo. ¿Sirve para puro cambiarle el color a la weá? ¿Sirve para cambiarle el color a la weá?
Pero... ¡pero, conchetumare, yo no he hecho nada, weón! ¡Oh, Dios mío, weón! Oye, ¿y cuánto dura este juego? ¿Es largo igual o no? Si lo terminamos... ¡Ajá! ¡Uy, oh, chucha! No tengo Switch. Buena, Brian, Tequila, ¿cómo estás? ¡Avanza, pato culiao, weón! ¡Ya, sí! Ay. Uf. Uy. Uy. Calma. Ay, ay. Uy. ¡Uy! Oh. Deberían meter los Donkey Kong a esta wea. Donkey Kong Advance. ¡Ejo! Es de paciencia algo que no tenemos. Algo que quizá no tenés tú, porque ahí nos terminamos Kaizo. ¿Eh? Conche tu madre, juego culiado, así que... Sí, por los Donkey Kong Land estaría bien, bueno. Oh, ya, ya. Calmado, que sé que como... Hay una parte de mí como que se estresa por dentro cuando escucha el sonido culiado que se rompe, bueno. ¿Y eso para qué? ¿Para cambiar el color a la wea? Uy, la wea mala. Pero conchito, madre, weón, que... Ay, no, te creo. Calmo, estamos aquí, weón. Uy, ya, ya comenzamos, ya. Uy, estamos culiados malo, weón. Uy, 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 pero weón, oh, weón. Pero para acá no era, más encima, para acá no era, weón. Oh, ya, weón. No quiero más. No quiero, no quiero más. Adiós. Bien, Zeldita Minish Cap. Juegazo. Superstar Saga. Under. Mario Kart. Mario 3. Bueno, bueno. Yo quiero. Testear el. Golden Eye, weón. Ni siquiera lo he visto, weón. Ni siquiera lo he visto, weón. No, la verdad no, Brian. No me gustó mucho la experiencia en Twitch. No lo pasamos muy bien. Sí. Todo fome, la verdad, weón. Cacha, ni siquiera me he metido, weón. Ni siquiera me he metido, weón. A ver, weón. Uno de esos difíciles de emular de más, po, weón. Tuvo bastante sad, la verdad, nuestra pasada por Twitch. Y espero que. Que no se repita, weón. Espero que no se repita, weón. Qué buen juego, por la concha de tu madre, weón. Qué bonito ver el logo de Rare, weón, ¿cierto? Neutralizar todas las alarmas, no, que paja, lo va a hacer en... Agente nomás. Yes, next. Yes, start. Qué buen juego, weón. ¿Puedo poner el 16 noveno? ¿Qué? Tengo entendido que sí tiene el online, weón. Tiene para ponerlo en 16 noveno. Y esto se hace desde aquí. ¿O no?
Me gustaba esta guay del control. Que como que apretáis los botones y... La guay buena. Ay, espérate, ¿qué? Din, 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 din. Mira, ahí está, po. 19, no, mira. Screen. Qué bueno. Ahí está, wide. Ratio. 19, no. Screen. Full. 19, no. Pero con cuál. Espérate, hermano. Estoy apretando el botón con el que debería disparar y no dispara. Es con. Es con este, weón. Qué mierda, weón. Ya calmado, los controles están medio chafas, weón. Oye, bacán, weón. Se ve bien pulento en 16 novenos en la weá. Se ve bien pulento en 16 novena, weón. Ahora falta Perfect Dark, por favor. Rájate con un Perfect Dark y no huevo más. Ay, está raro los controles, weón. Buena, buena. Qué bonito ver este juego, weón. Está bien emulado, ¿eh? Está bien emulado. Este juego en 64 se ve bastante horrible, weón. Dan, 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 dan. Ya. Buen juego este, weón. Pero, ¿saben? Tengo más recuerdos de haber... jugado mucho más el Perfect Dark, weón, me pasa. Para el otro lado. Oh, los controles culiados malos, weón. La boleta que me cuesta mucho manejar. Para, para. A ver cómo está, weón. Ahí, baja por aquí, baja por acá. ¿Cuál es su juego favorito de 64, cabros? Coméntenme en el chat. Sí, en 64, o sea, aparte muy oscuro el juego. O sea, oscuro, muy lento. Y la resolución, ¿para qué decir? La resolución se ve horrible, weón. Matando a Nancy's. Chao, ¿qué pasó? ¿Por qué este es rojo? ¡Pah! Buena, gato naranjo. Nunca tuve 64. Wow. ¿Y te gustaría, Nicolás, comprarte una, weón? Quizá, para completar esa parte de tu infancia. A mí me pasó con Game Boy, weón. Nunca tuve un Game Boy de cabros chicos, weón. Y ahora recién. Recién, weón. Así como hace 2 años atrás, por fin, tuve un Game Boy Advance. Smash, Mario Kart, Kirby 64. Buenos juegos, Sergio, weón. Ocarina, lo amo. Ocarina, maravilloso, weón. Ocarina of Time y Majora's Mask. Tremendos. Mario Party, Paper Mario, Banjo Kazooie. Buena, weón. Buenos juegos. Profesor X, el mejor de todos. Medio juego, man. Mario Party, Paper Mario. Bueno, yo soy Funker. Harto rare, ¿eh? Bueno, Nintendo 64 es rare, rare, man. Ah, suya. Nos pidiamos el más brígido. Sí, de más que sí, Rich. Para la noche retro.
Nos mandamos el Pokémon Stadium. Oye, en marzo sale el Resident 4, ¿eh? Estaría bien bueno, chiquillos. Jugarlo en vivo. Estaría bien bueno. Puta, Taichi, ojalá, weón, que Miyamoto te escuche, weón. Hasta que sería pulento el Donkey 64, weón. Misiones con magia negra. Qué juegazo el Conker, weón. ¿Cuánto vale el Conker hoy en día ya, weón? Puta, que es caro ese juego, weón, la cagó. Raro Wario. ¿Quién está? Con el mismo que cargáis, abren las puertas, weón. Chitumare, weón. Chao, ¿qué pasó, papito? Las cajas explotan, weón. Explotan, weón. Y el Jet Force Gemini también, weón. Me gustaría ver en el... Son tantos los jueguitos que me gustaría ver, weón, que todos están en el maldito Ray Replay, weón. Puta madre, que me arrepiento haber vendido la Xbox por la concha de tu madre, weón. Concha de tu madre. Calmao, 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 está la zorra aquí. Cuidado, cuidado, bueno. ¿Cómo es posible que nadie me ha dado, bueno? Bueno. Y bueno, y es chistoso porque solo tendría un Xbox One por el Rare Replay, weón. Por Banjo-Tooie, Banjo-Kazooie en 16 noveno. Perfect Dark en 60 FPS, otra weá, weón. Sí, Richard, totalmente, weón. Pero tengo otras prioridades hoy en día, weón. Sí, efectivamente, cielo. Se podía colocar el. El Jet Force Gemini en 16 noveno, weón. Calma de no reinstall it. Algo tengo que hacer aquí. Army Men. También me gustaba lo. No, weón. Nunca. No lo cacho. Army Men sí me suena quizá de nombre, pero no lo jugué nunca, weón. Oye, ¿por qué estas cajas explotan? Digo yo, weón. Las cajas en la vida real explotan de verdad, weón. No recuerdo qué más tengo que hacer por aquí, weón.
¿Dónde salgo aquí, weón? Tenía bonito gráfico igual este juego, weón. ¿Me puedo caer al mar? No quiero intentarlo, weón. Meta con cerezas. No, no sé si... sea tan... ¿Quién me está...? Creo que aquí termina la misión, no sé, no, acá no. Mira, no les miento, cabros. Les soy sincero, me gustaría, la verdad, weón, traerles... Rare Replay, weón, pronto. Con todos los jueguitos... todo el contenido de Rare Replay en general. Y lo bacán de la Xbox Series S es de que le puedes instalar emuladores, weón. Y esa weón la encuentro muy bacán, weón. Así que, weón, sé que estaría bien, weón, embolado una Series S, ¿eh? Pero... no sé, weón. Sí, sí, lo sé, Sato, pero estoy cachando si había que hacer algo más con ese camión que estaba afuera, no cacho, weón. Bueno. ¿Dónde estará, weón? La Super Emular obviamente nunca lo van a decir. Aquí era, ¿no? Aquí. Exacto, eso, lo sé, cacha, ahí. El primer templario de Assassin's Creed. Ay, repite la escena, no, weón. Tengo entendido que todavía se pueden instalar los emuladores. En la Series S y en la Series X. ¿Cuál es tanto la diferencia entre la S y la X, oye? Yo no cacho, weón. La verdad, no cacho, weón. La potencia, quizá como una es 4K y la otra no, algo así. Buena, Grilid. Sí, manita, llegaste tarde, weón. Ya. Sí, yo, puta la weá. Si el Banjo tuviera 16 noveno aquí al menos, bueno. La S no tiene lector, es más barata y menos potencia. La X tiene lector y tiene más potencia. Ay, 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 más weá, no más weá. Si para qué, si quiero jugar Banjo Kazooie en la weá, weón. Ah, es menos potente y 100% digital. Ah, es digital 100%. La serie que es más, mucho más potente. Mira, buena, buena. Buena, Gabilito. ¿Cómo estás, Iván? Puta, si alguien tiene una Xbox y la tenga ahí botada y me la quiera dejar en suma, en cómodas cuotas, quizá podríamos comprarla, ¿eh? Para traerles aquí el Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, el Perfect Dark. Traerles, ¿qué más? Están los Killer Instinct también. Está el Jet Force Gemini. Está el Conker, weón. O sea, ya, pues la única weá que quiero en el Xbox, weón. Nada más, weón. Maldito Rare Replay, weón. Si estuviera en el Xbox. En el Game Pass, perdón. Puta que estaría buena esa weá. Yo soy invicioso. Si tuviese un Xbox, no estaría botada precisamente. Con el clásico, poco, ¿no? Yo compré una vez la Xbox para puro jugar el Banjo 4K. No te creo, weón, hicimos lo mismo. ¿Y qué hiciste con la consola, Kine? ¿La vendiste? Sáquense una Xbox, por chiquillo, baratita, ahí, a cómodas cuotas. Por favor. Esa weón estaría mortal. ¡Ay! ¡Ay! La vendiste. Ah, tenés la X. Bueno, bueno.
Bueno, Nico. No lo uso mucho, pero apaña el Game Pass. El Game Pass apaña caleta, weón. Ah, y sabe el otro también, cabros, que por qué también me gustaría un Xbox. Es porque tiene la colección de los Silent Hill, weón. El 2 y el 3. Y eso... Xbox le dice a Sony, esta tú no lo tienes. Esta tú no la tienes. Así que sería bien pulento, la verdad, también ahí por esa razón también, por Silent Hill, weón. Y además que si vamos a hacer una semanita Silent Hill, estaría bien bueno también, weón. Uy, no, uy. No, weón, Silent Hill nunca fue exclusivo de PlayStation, weón. Jamás. Quizás un par de meses. Oh. Qué buen juego. Dale. Oh, dale, Nico. Sony y sus protecciones. Sus protecciones vergas. Desde un home theater sí se puede leer sin ningún problema, weón. Si me compras un Xbox sería la serie S para sentar el gameplay. Si olvidé... Sí, Botechi, yo creo que la misma historia yo también, weón. La misma historia. Sí, apaña caleta la retrocompatibilidad en Xbox, es bacán eso. Bueno, Nico, bacán. Para que lo podáis ver, pues, weón. ¿Probaste la Wii? ¡Ah! ¿Le tenéis puesto emulador a tu Xbox, weón? ¿La dura? Cuéntanos un poquitito de la experiencia, pues, weón. Yo, mi hermano, queremos puro verlo. Ven a Nico, weón. Si lográis verlo, weón, sácate unas historias, weón. Porfa, por Insta. Para irlas subiendo, weón. El retorno de tu himno y lo corre a 4K. Bueno, y GameCube y Play 2, weón, ¿cómo debe verse esa weá? ¿Y todavía se puede hacer eso? Bueno, ¿cierto, Kine? Lo del poner el emulador. El RetroArch, creo que era, ¿no? Si tan solo estuviera disponible un emulador de Xbox, weón, en PC. Ay, perdón, cabros. Oh, te faltó el Nostalgia 2, weón, no. Se escucha tu merguen. No te creo, weón. Puta madre, weón. El tema culiao. De hecho, hay un emulador de 360 a la serie X que corre cualquier juego de 360 a 4K. No te creo, weón. La weá pulenta, weón. Oye, ¿y eso que en Elite se podría hacer también en las series S? ¿Por qué saltaste a la X, weón? ¿Por
El Xenia, ya, pero... y es que el Rider Blade está para el Xbox One nomás. Hasta el H60. ¿Tenés mejores resultados? Ah, quizá tiene mejor tarjeta de video nomás la wea. Tiene mejor procesador, mejor... Play 5 le falta esa weita, eh. Estaría bien bueno eso. La Wii mola mejor. Yo vengo aquí con la Wii y la Wii U. Mira la wea tonta. Estoy con una Wii, con una Wii U. Oye, la Wii es la mía consola, weón. Creo que la S no corre bien la Wii. No, qué baja. Qué baja. Pero ¿dónde se te da la carta la consola con los emuladores? Me refiero a que te baneaban o algo así. Mira, mi intención de la Xbox Series S es meramente el Rare Replay y el Silent Hill HD Collection. Sería por la pura... por esas puras cosas, weón. Y claro, si se da la oportunidad de poder, no sé, emular Play 2, weón. Pero no sé cómo correrá en el Series S, weón. Bueno, detalles. Quizá más adelante, weón, voy a... No te banean, no, pues si... Como que descargas de manera legal el RetroArch. Es súper rara la weón. Ah, bueno. Ya, hermanitos. Oye, ya son las 2:15. Son las 2:15. Nos vamos a mirar, hermanos. ¿Ah? Ahí está. Pongamos musiquita. ¿Qué podemos poner de musiquita de fondo? ¿Qué podemos poner? Sí. Donkey Returns, apaña. Tienes que meterte a un Discord desde el navegador de la Xbox y descargarlo lo hacemos. Es re fácil. A un Discord desde el navegador. Descargar y lo vemos re fácil. ¡Ay, la wea buena, weón! ¡Qué genial la wea! RetroArch se vende como que puede correr ROMs hecho por gente y así, pero la gente lo sepa, Juanito. Hola, buena. Buena, chido, pero gamer, sí, manito. Ya terminamos de jugar el Euro Truck y después nos fuimos al emulador de 64 en la Switch. La wea buena. Bien, manitos míos. Estamos terminando la jornada, terminando la semanita. Ojalá lo hayan pasado polento, chiquillos. También buenos los mods de Chile. Ahí sí. También buenos los mods de Chile en el Euro. Y yo creo que, chiquillos, vamos a continuar con el Euro Truck Simulator, ¿eh? Ya que en American no se le pueden colocar tantos mods y es más hueveo, ¿eh? Así que eso, mis niños. Que tengan de tremendo fin de semana, chiquillos. Pasamos por Viña. Estuvimos en Rancagua. ¿Dónde más estuvimos? San Antonio. Así que eso, hermanitos, yo me voy despidiendo. Un besito a todos, gracias por el apañe. Y nos vemos próxima semanita. Seguimos con más, ¿vale? Cuídense, cabros, que tengan tremendo fin de semana. Chao, cabros. Chau.